En el marco del contrato de renegociación, hubieron algunas preguntas o valoraciones inconsistentes desde mi punto de vista. Fundamentalmente tiene que ver con las inversiones. Yo creo que las mayores inversiones se deben dar en la exploración, porque son los ítems de exploración los que van a aumentar a futuro la mayor explotación de recursos. Si no hay exploración, se va a seguir explotando lo que está y la línea de inversiones, en lugar de ir para arriba, se va a mantener amesetada. Fundamentalmente hice eje también en lo que es el potencial de Río Neuquén. El área Río Neuquén, una de las tres, es la que mayor potencial hidrocarburífero tiene, y además ahí hay algo nuevo que poco se ha difundido, que hay un yacimiento no convencional, el tight gas, que no está todavía reglamentado por ley en la provincia de Río Negro, y esa área tiene un costosísimo enorme, porque hay un potencial no convencional que no está explotado y se está hablando solamente de la parte de los hidrocarburos convencionales, y cuando digo esto es petróleo y gas. En el caso personal nuestro fue hacer preguntas sobre el tema de medio ambiente. Notábamos que en el expediente había un montón de cosas inconclusas que no estaban claras. Bueno, y en razón de eso hicimos nuestras preguntas, un total de 10 preguntas, sin ninguna intención de querer tirar para atrás los contratos petroleros ni nada por el estilo. Nosotros pertenecemos al bloque Eva Perón y lo que hacemos es colaborar. Simplemente, bueno, teníamos alguna inquietud, algunas cosas que para nosotros no están resueltas, no están muy claras, y en razón de eso es que queremos desasnarlo de todas esas cosas para poder brindarle a la sociedad de Río Negro una mejor información, ¿no? Y de poder defender mejor no solamente los intereses económicos, sino también los intereses ambientales, ¿no?